hoxe aclararnos algo con respecto a esta cuestión. Para abordar este asunto tan apaixoante, nos pareceu que estas dúas persoas que me acompañan neste momento, Guillermo de la Dehesa e Felipe Serrano, eran persoas absolutamente adecuadas, non? Guillermo de la Dehesa, unha persoa moi coñecida, non vou a contar aquí o seu currículo, pero efectivamente ten relación coa globalización desde distintos puntos de vista, non? Para empezar, é un estudioso importante da globalización, con varias publicacións moi recoñecidas sobre o asunto, non? Probablemente señor economista español que ten feito aportacións máis interesantes neste campo, pero ademais, de algún modo podemos decir que un actor na globalización, non sabe, un actor porque forma parte, non, de empresas que están absolutamente globalizadas, sobre todo no ámbito bancario, pero ademais porque ten experiencia como de algún modo actor político, non? Non solamente xa hai moito tempo na estrutura política española, sino en organismos internacionales, non? Ben conocidos, non? E ben importantes en todo esta dinámica da globalización. E ademais é un divulgador importante, é dicir, que os seus artículos en distintos periódicos, en España, El País, pero creo que tamén en varios, en Reforma, me parece que escribes, non, Guillermo? En algún periódico, y La Nación, de Buenos Aires, pois este aspecto tamén interesa moito. Felipe Serrano é un economista, é un catedrático de Economía Aplicada, da Universidade do País Vasco, e é un economista, digamos, que nos parece que pode dar unha perspectiva crítica da globalización. Queríamos que houbera unha perspectiva crítica da globalización e, bueno, supoño que sabedes que isto das críticas á globalización é un deporte de moda, é dicir, hai críticos da globalización de toda a laia e condición, ¿verdad? Desde José Bové, non? Que dos críticos máis impresentables, creo eu, da globalización, hasta George Soros, que temos falado abundantemente estes días, non? Pero, hai economistas tan interesantes como Stiglitz ou Danny Roderick, non? Que teñen unha perspectiva crítica, eu creo que debe ser tida en conta. A perspectiva de Felipe, fundamentalmente, será unha perspectiva post-keynesiana, que é onde, basicamente, se ubica a súa liña de investigación e a súa conexión coa tradición da economía académica, e un punto tamén lle pedimos que incorpore a importancia das institucións en relación con todo isto. Entonces, o que imos facer é o modelo a organización vai ser exactamente a mesma de onte, intervirán os dous ponentes, faremos un descanso con café e despois intervirá Santiago Lago, que é un economista galego moi das novas generacións, moi puxante, como todos supoño que sabedes, e que fará o papel de retrucante, como digo, nesta segunda parte xa se abrirá o debate xeral. Bueno, Guillermo, por favor, y naturalmente quiero agradecerles, no nombre de la organización y no nombre de Domingo Enoso, particularmente quiero agradecerles a su disponibilidad para estar hoy aquí con nosotros. Bueno, Guillermo, empieza el tiempo. 40 minutos. Muy bien. 40 minutos. O menos. O menos, ahí está. Está claro. ¿Está puesto? Sí, vale. Buenos días, muchísimas gracias. Agradezco mucho a Ramón Villares como a Domingo do Campo que me hayan pedido que venga a hablar de este tema. Voy a hacerlo de manera lo más sencilla posible. Voy a hablar de la globalización, de las oportunidades y retos que presenta, muy rápidamente, y luego vamos a pasar a ver cómo está Galicia preparada para competir en esta nueva ola globalizadora, porque ya hubo otra anterior, desde 1870 a 1913, más o menos, que fue muy importante y que Galicia la aprovechó.
porque los emigrantes gallegos aprovecharon esa nueva conquista de América, que fue en aquellos años, en el cual 100 millones de personas, había solo 1.500 millones de personas en el mundo, y 100 millones de personas, de los cuales 60 millones de europeos, fueron a América, que es impresionante. Emigraron, en algunos casos por hambre, hambrunas, problemas graves de supervivencia, en otros para mejorar sus salarios. Bueno, y en ese momento, pues realmente Galicia aprovechó esa oportunidad de que un gran continente necesitaba mano de obra. Y eso ya ocurrió. Ahora vuelve a haber otra ola de globalización que lleva desde 1900, finales de los 50, y que se ha acelerado a partir de 1980. ¿Qué es lo que ha producido la globalización? Está producida por una cosa sencillísima, que los costes de transporte de las mercancías, de las personas y luego ya de los servicios y las ideas, cae y se va reduciendo. Y conforme se va reduciendo, pues se puede producir desde un sitio más lejos, más lejano, a donde están los centros de consumo. Porque en el origen las ciudades se crean porque se aglomera la actividad económica cerca del consumo y entonces para tener unos costes muy bajos y todo se aglomera alrededor de la ciudad, incluso las huertas para producir los alimentos de las personas que están en la ciudad. Conforme van cayendo los costes de transporte, se puede cada vez producir desde más lejos y ahora desde cualquier sitio del mundo. Y eso ha sido el fenómeno de deslocalización, tiene también que ver con esto. Y en estos últimos años, el coste de transportar las ideas, el conocimiento y la información ha caído de tal manera, a través de la caída del coste de las telecomunicaciones, prácticamente a cero. Y entonces, los servicios que se pueden prestar a distancia también se prestan a distancia. Hasta ahora, solo entre un 11 y un 15% de los servicios es posible suministrarlos a distancia, pero aún los servicios están mucho más protegidos que las manufacturas y que otras producciones. Pues bien, esto significa que el que cada vez haya más países que forman parte de este proceso de globalización y de apertura y de poder competir unos con otros, pues las oportunidades que ofrece son impresionantes. Que de repente el 40% de la población mundial, que es China más India, estén abriéndose a las exportaciones europeas y americanas, pues es realmente da unas oportunidades increíbles, ¿no? Países como Alemania, pues, están viviendo de eso desde hace bastantes años, de venderles bienes de equipo a todos estos países. Y lo que consigue algo que es fantástico, y es que ahora los factores de producción se están globalizando. El último es el trabajo. El trabajo también se globaliza, bien a través de la exportación, bien a través de la deslocalización, de invertir en los países donde hay más disponibilidad de mano de obra, o bien con la inmigración directa. Esta forma de asignar los factores de producción es lo que hace mucho más eficiente el mundo entero. Y el mundo entero crece más rápido. Llevamos desde el año 80 un
un período de crecimiento en el mundo muy importante, muy importante. Y naturalmente bajan los precios, hay mucha menos inflación en el mundo porque se puede producir más barato, permite que la renta disponible de las personas sea más elevada porque los bienes y servicios son más baratos y esto crea pues una mejora en el mundo entero. El capital no siempre va en la buena dirección, pero sí el capital privado está a través de las multinacionales yéndose a los países emergentes para producir allí y, de hecho, las multinacionales juegan un papel decisivo en esto porque ya el comercio mundial, en un 40% del comercio mundial, se hace dentro de las mismas empresas, dentro de las mismas empresas, a través de sus filiales, y todo esto genera unas, como digo, unas potencialidades de crecimiento mucho mayor. En este momento, por ejemplo, aporta más China al crecimiento mundial que Estados Unidos. Aporta al crecimiento más. Estados Unidos, desde el 1994 al 2002, aportó más del 45% del crecimiento mundial. Ahora China ya aporta más que Estados Unidos y los países emergentes aportan más al crecimiento mundial que los países de la OCDE. Por lo tanto, ¿qué pasaría si no existiese en estos momentos ese colchón que nos da los países emergentes? ¿Quién gana y quién pierde con la globalización? Todos los ciudadanos del mundo ganan con la globalización. Porque como consumidores, porque consumen más barato y entonces tienen más renta disponible para otras cosas. Eso es por definición. Todos. Otra cosa es como productores. Entonces, ahí podemos hacer una división muy básica, que es, cogemos los ciudadanos del mundo y los dividimos en dos. Los que viven mayoritariamente de las rentas del capital, capitalistas, por decirlo de alguna manera, y los que viven mayoritariamente de la renta del trabajo. Esto es una división muy básica, porque cada vez hay más trabajadores que también viven de rentas de capital, sobre todo en los países desarrollados. Pero sirve. Entonces, haciendo esa distinción, los capitalistas de los países desarrollados salen ganando, porque ahora pueden invertir con mayor rentabilidad en muchos países en desarrollo. También porque, como el capital es tan movible, es más difícil poner impuestos a los capitales y entonces puedes tener una holding en un país país como Holanda y de ahí hacer las inversiones o ir a Luxemburgo o a Irlanda. Y naturalmente salen ganando porque, digo, tienen mayores oportunidades de conseguir rentabilidades dado un riesgo mínimo a sus inversiones. Por el contrario, los capitalistas de los países desarrollados salen perdiendo porque el capital es muy escaso en esos países y la rentabilidad del capital es elevadísima y en muchos casos los tipos de interés que cargan por los préstamos son muchísimo más elevados y entonces va a haber más competencia de los capitalistas
y de las instituciones, los bancos, etcétera, los países desarrollados, y entonces ellos van a reducir sus niveles de rentabilidad. El microcrédito, que empezó por un tipo genial, que es premio Nobel, ya, Mohamed Yunus, que vino aquí a Santiago, por cierto, que yo le introduje aquí en Galicia, pues, claro, este señor introduce el microcrédito dando créditos de $50, $100 en Pakistán. Pakistán, un país musulmán, solo le daba los créditos a las mujeres, cosa totalmente para Bangladesh, no Pakistán, Bangladesh, cosa totalmente revolucionaria. Pero claro, ¿qué pasaba? Que estas personas, si les cargas un 30% por un crédito al año, un 30%, para ellos que estaban pagando un 300% al año, pues es sacarles de la pobreza. Así. Por eso, para explicar un poco las diferencias tan tremendas de rentabilidad, si hay competencia o no hay competencia. Y esto del microcrédito se ha expandido ya en todo el mundo y se ha evitado que las personas que tenían que, para mejorar su educación o para montar un mínimo negocio, acudir al crédito, pagasen mucho menos. Los que viven mayoritariamente de las rentas del trabajo, hay que dividir también entre obreros, trabajadores cualificados y trabajadores poco cualificados, que también es muy difícil hacer esa distinción porque es un continuum, ¿no? Hasta el punto de qué nivel es cualificado o no. Pero vamos, para hacerlo así de una manera muy básica, los trabajadores cualificados de los países desarrollados salen ganando, no solo por la globalización, sino porque se adaptan más rápidamente a las nuevas tecnologías, no solo por la globalización, aunque esta caída de los costes de transporte también está determinada por las tecnologías, y salvo algunos que están en los servicios, que servicios en que ya empiezan a deslocalizarse a India, por ejemplo, servicios de diagnóstico clínico, servicios de cálculo de materiales, servicios de muchísimas cosas que la estaban haciendo trabajadores cualificados en estos países. Pero en su mayoría salen ganando sin duda alguna. Los trabajadores poco cualificados de los países desarrollados son los que tienen mayores probabilidades de perder. No solo porque no se están adaptando a la utilización de las nuevas tecnologías, sino también porque las nuevas tecnologías les desplazan de sus puestos de trabajo, porque son puestos de trabajo muy repetitivos, que pueden ser utilizados ordenadores para hacerlos, o robots, y también por la competencia de los trabajadores poco cualificados de los países en desarrollo, que a través de la exportación compiten con ellos, a través de la emigración compiten con ellos, o a través de la deslocalización compiten con ellos. Entonces, lo que hay que hacer en los países desarrollados es cuidarse mucho de que estas personas tengan una especie de red de seguridad, de que se les intente reciclar, si no es posible porque son muy mayores, de que se les busque una fórmula de retiro, etcétera, bien remunerada, etcétera, porque esos son los que salen ganando. Los trabajadores de los países en desarrollo, los cualificados son los que salen ganando más también, porque como hay tanta inversión directa de multinacionales en esos países, son los primeros que cogen y les elevan muchísimo los salarios. Pero también
todos los trabajadores no poco cualificados salen ganando también. Bien porque al exportar más pueden trabajar, aumentan los puestos de trabajo, se reduce la tasa de paro y ellos pueden exportar su mano de obra imbuida en los artículos de exportación, o bien porque emigran para conseguir mayores salarios a otros países. Los países compiten porque depende de cómo estén especializados. Los países que están especializados en bienes que pueden ser sustitutivos por bienes de los países en desarrollo, pues tienen mayores problemas para competir. Y se han hecho estudios muy serios sobre algo que se llama la ventaja comparativa revelada para ver qué sectores de los países europeos iban a tener más competencia de estos países. Y pues los resultados son que hay áreas en que los países desarrollados no van a tener ningún problema de competencia de estos países en desarrollo, como es todo lo que tiene que ver con la alta tecnología, con la química y la farmacéutica, con la aeroespacial, con parte de la industria automovilística, con muchas más cosas, las bebidas y el tabaco, etc. Pero hay sectores, por ejemplo, los receptores de radio, televisión, las líneas blancas, toda una serie de productos, los textiles, la confección, el calzado, el juguete, etcétera, que están teniendo una competencia creciente. Claro que los que producen esos bienes en estos países, lo que están haciendo es producir parte de los procesos de estos bienes que son más intensivos en mano de obra poco cualificada, los hacen en estos países. Pero siguen ellos teniendo el control del diseño, de la comercialización, de la financiación, del control de calidad, etcétera. Es decir, guardan los trabajos de los trabajadores más cualificados y desplazan los de los menos cualificados. Entonces, en general, la mayoría de los trabajadores del mundo salen ganando, menos algunos trabajadores poco cualificados de los países desarrollados. Esa es la. Entonces, claro, es muy importante observar el nivel de cualificación que tienen los trabajadores de los países desarrollados o de una región como Galicia. ¿Qué políticas hay que desarrollar para no ser perdedor en este mundo de mayor competencia, que hay más países, más cerebros, más trabajadores que compiten con su trabajo o sus ideas con los de los países desarrollados? Pues es muy sencillo, solo hay una fórmula, que es intentar tener unos niveles de productividad por trabajador, por hora trabajada, más elevados que los de los países que compiten ahora. Nada más, es tan sencillo como eso. Hay que conseguir tener mayor productividad y poder compensar en parte o más que totalmente las ventajas que pueden tener estos países. Es decir, no solo especializarse en aquello en que tiene una ventaja comparativa revelada mejor, sino también intentar tener una productividad más elevada. ¿Cómo se consigue eso? Hablo siempre de una forma burda, porque si no podríamos estar horas aquí hablando, ¿no?
se consigue de tres maneras. Una, por aglomeración. Es decir, si la población se concentra en núcleos urbanos o conurbanos con alta densidad, la productividad aumenta de una manera extraordinaria. Parece mentira, pero es así. Los estudios empíricos lo demuestran N veces. De hecho, las regiones más ricas de la Unión Europea son el Gran Londres, l'Île de France, Hamburgo, toda la zona de Hamburgo, Kiel, Bruselas, la Gran Bruselas, alrededor de Milán y su contorno. Eso. ¿Por qué? Porque hay una mayor densidad de población que hace que los costes caigan de una manera muy importante, porque se transmite mucho más rápidamente la información, la tecnología. La gente encuentra más fácilmente una vivienda, encuentra, si está en paro, mucho más rápidamente un trabajo. Se pueden compartir infraestructuras que son carísimas. Un ejemplo más extremo es Tokio. Tokio, el Gran Tokio, tiene 35 millones de personas. Y entonces, la productividad en el Gran Tokio es monumental, ya empieza a ser a caer, porque todo tiene un límite. Llega un momento en que los costes de la congestión son mayores que las economías, que los ahorros que haces con la aglomeración, que es el caso de Tokio, que ya empieza a ser imposible. Pero claro, Tokio puede construir, como ha construido, un tren de estos electromagnéticos que va en el aire, que no tiene ruedas, que va en suspensión electromagnética entre Tokio y Osaka, que va a más de 500 por hora y que cuesta solo la vía cuesta 130 millones de euros por kilómetro. Pero claro, con esa densidad de población moviéndose, es rentable, es muy rentable hacer una cosa así. Entonces digo, la aglomeración es fundamental. Segundo, por ejemplo, aquí los estudios que ha hecho en Estados Unidos, doblar la densidad de la población en edad de trabajar y de empleo supone aumentos del 4 y el 8% de la productividad anual y de los salarios. Bueno, Japón es uno de los países más ricos del mundo, cuando era uno de los más pobres, hace 50, 60, 70 años. La segunda forma de aumentar la productividad es acumulando capital físico, es decir, infraestructuras de todo tipo, desde las carreteras hasta las infraestructuras de alta tecnología, acumular bienes, bienes de equipo, etcétera, etcétera. Con eso también se aumenta la productividad y eso tiene una clara, los trabajadores que son capaces de trabajar con herramientas más sofisticadas, su productividad y su salario aumenta mucho más que el que trabaja con un arado. Está claro. La tercera, esto también hay un montón de estudios empíricos que demuestran cómo aumenta la productividad de los salarios de las personas que tienen mayor capital para trabajar.
La tercera es muy sencilla, es que hay que aumentar el capital humano. Si se acumula capital humano, es decir, los niveles de educación son más altos, los niveles de formación son más altos, más sofisticados, pues la productividad es mucho más elevada. O sea que es todo muy sencillo. Lo que pasa, lo importante que tiene el capital humano es que ya puede utilizar el conocimiento, que puede utilizar un bien, que son las ideas, el conocimiento, que no son rivales, porque hay que distinguir. Cuando uno utiliza un coche, no lo puede utilizar nada más que él o los que van con él. O cuando utiliza una máquina, solo la puede utilizar ese individuo. En cambio, el conocimiento y las ideas no son rivales, es decir, si uno lo utiliza, el otro no. No tiene el conocimiento y las ideas, la puede utilizar cualquiera. Se pueden reproducir indefinidamente. Se pueden transportar a coste casi cero. Y entonces eso da un aumento de la productividad extraordinario. Si un país es capaz, que no es imposible, porque un país no solo es gente extraordinaria creando nuevas ideas y nuevos descubrimientos, sino que en un país pues hay que limpiar las calles, ayudar a las personas que están trabajando en la casa mientras trabajan, y hay que cuidar a la gente que tiene mala salud, y hay que enseñar, y hay los servicios son muy importantes, y estos no compiten en buena parte con los de otros países. Pero digo que la utilización de un bien que no es rival y que se puede, y que además genera efectos derrame, que llamamos los economistas, y es que estas ideas, esta nueva economía del conocimiento genera problemas de competencia. Porque las ideas que ya están siendo utilizadas no producen nada, porque ya las puede utilizar cualquiera. Y entonces las ideas nuevas, para poder incentivar las ideas nuevas, está el sistema de propiedad intelectual, patentes, que le dan el monopolio temporal durante una serie de años a la persona que ha descubierto. Que eso puede ser desde una canción hacia una nueva fórmula física que cambia todo, o una molécula farmacéutica que va a salvar miles de vidas. Entonces, ahí se ha introducido este elemento, que es que para que siga habiendo y desarrollar este nuevo conocimiento en el mundo del que todo el mundo sale beneficiado, pues las patentes. Porque es imposible patentar todo. Y entonces muchas de las cosas que se crean y que no se pueden patentar, al final las utiliza todo el mundo y todo el mundo sale beneficiado. Y las patentes, al cabo de X años, también las puede utilizar todo el mundo. Bueno, entonces, esto es lo que da esa facilidad para que unos países progresen más rápidamente que otros. Yo pongo el ejemplo entre España y Irlanda. Claro, no tiene nada que ver porque Irlanda es muy pequeño, España es muy grande, etc. Pero España ha utilizado mayoritariamente las transferencias de la Unión Europea para construir capital físico, el ladrillo, el cemento,
Y los irlandeses han invertido casi durante 20 años en capital humano. Venga educación. Es a lo que, y muy poco las infraestructuras, casi nada. De hecho, había unos problemas en Irlanda terroríficos para poder desplazarse. Pero claro, Irlanda ahora es el país, segundo país más rico. Cuando era más pobre que España, es el segundo país más rico de la Unión Europea, después de Luxemburgo. Tiene una renta por habitante del 145%, siendo la media 100. Y España tiene una renta por habitante de 102, siendo la media 100. Esa es la única diferencia. ¿Por qué? Porque la inversión en capital humano tiene rendimientos crecientes a escala, en lugar de constantes, o incluso decrecientes. Y entonces, cuando en un país tiene una parte importante de la población que tiene un alto nivel de conocimiento y de probabilidades de producir nuevo conocimiento, pues la productividad explota. Otro caso es el de Finlandia. ¿Cumple Galicia estos tres requisitos que yo utilizo así como mínimos, ¿no? Aglomeración, capital físico y capital humano. En aglomeración ha mejorado muchísimo, porque claro, yo he escrito sobre esto en Galicia varias veces. Galicia estaba durante mucho tiempo destinada a ser un país de emigración, porque tenía todos los elementos contrarios para tener una mayor productividad, que era una población dispersa, rural y minifundista. Entonces no tenía ninguna posibilidad de realmente desarrollarse de una forma importante. No, era imposible. Estaba el caso de Irlanda, el caso de bastantes países en Europa, estaba predeterminada a ser un país de emigración. Esto ha cambiado radicalmente, pero solo en los últimos 30 años. Que es impresionante, o 20 y tantos. Y hoy la población rural ha caído dramáticamente, la población se ha ido a vivir a la zona costera, por ejemplo, ya tiene, por cierto, Galicia tiene una densidad de población un pelín por encima de la española, porque claro, hay zonas de España como Castilla y León, en que la densidad es dramáticamente baja y tienen problemas de desarrollo muy importantes. Aquí los países, claro, pasa una cosa, los países y regiones que no tienen salida a los medios de comunicación, más aún en un mundo globalizado, sufren muchísimo y crecen más lentamente. En cambio, los países ribereños crecen más rápidamente. Esto está súper demostrado, ¿eh?, con estudios empíricos. Pero hablamos de un punto más al año y cosas así. Entonces, bueno, Galicia, un país que ha estado abierto a América, que estaba bien posicionado respecto al descubrimiento de América, etcétera, por ser un país ribereño, ahora, con un mercado único europeo, está mal posicionado porque es periférico a los centros realmente de densidad de población, de consumo y de producción que están entre Londres y Milán y cogiendo París, etcétera, pues la densidad es aún más importante. Tener por lo menos un mercado. Y eso se consigue con la aglomeración de la población. Ahora está mucho más aglomerada la población. Ya entre Vigo y Coruña está casi el 20% de la población de Galicia,
concentrada en esas dos zonas urbanas. Y lo que sí hay, la diferencia es que hoy en el litoral ya hay 307 personas por kilómetro cuadrado y en el interior ya solo 48,3 por kilómetro cuadrado. Y esto sigue aumentando. Esto sigue aumentando. Y esto permite una mejora de la productividad en Galicia enorme. Y de hecho, el trasvase de la población agrícola con muy baja productividad hacia los servicios, sobre todo, pero algo también la industria, ha sido lo que ha hecho que Galicia mejore su crecimiento y su productividad. Por eso nada más. Entonces, esto es muy importante. Empieza a haber también una aglomeración de las empresas que se están aglomerando en clústeres especializados, el del automóvil, el de la madera, el textil, y eso está mejorando notablemente. Entonces, las cosas van mejor. El único problema que hay aquí es el envejecimiento de la población. Porque, como saben ustedes, la tasa de fecundidad para que se pueda reemplazar la población es de 2,1 hijos por mujer fecunda. En España estamos en 1,3, ahora subiendo gracias a la inmigración, y en Galicia están en 1, un hijo por mujer fecunda. En estos últimos 6 años, el número de nacionales en Galicia ha crecido, la población española, por decirlo de alguna manera, o gallega, ha aumentado en un 6% en 6 años. Y la emigrante, que es muy pequeña en Galicia, ha aumentado un 99%. La tasa estamos hablando de la tasa de natalidad total de la población. Este es un problema porque la clave para que un país tenga una alta productividad y seguridad de crecimiento a largo plazo es la población entre 16 y 65 años. La población en edad de trabajar, que es la que consume al principio e invierte, porque tiene que comprar una casa, un automóvil, etcétera. La que produce, la que ahorra. Porque ya los mayores de 65 lo que están haciendo es desahorrar lo que habían ahorrado, si es que habían ahorrado algo. Y entonces, si esa población se va estrechando como se está estrechando en Galicia, o se aumenta la tasa de fecundidad, en Francia lo han intentado durante muchos años y estar en mejor posición que nosotros porque daban una cantidad de dinero al segundo hijo enorme y al tercero más y al cuarto ya no se pagaban impuestos, etcétera, durante 50 años y tienen un poquito más de tasa de fecundidad que el resto. Pero en este momento en Francia todas esas alocación familiar que se llaman se las llevan los inmigrantes, naturalmente, porque las familias, los inmigrantes sobre todo de primera generación, porque ya los inmigrantes de segunda o tercera generación ya empiezan a tener menos hijos porque se adaptan a la tasa de fecundidad del país y naturalmente los nativos siguen teniendo muy pocos hijos. Este es un tema importantísimo para Galicia y sé que todos son conscientes de ello. Tiene gracia que aún Galicia, en el año 2006, emigraron 4.000 personas a Brasil y Argentina. O sea, aún hay emigración en Galicia, aunque naturalmente en ese año entraron 23.000 inmigrantes en Galicia, lo cual compensa una cosa con otra. Acumulación de capital físico. Hay unos estudios fantásticos que hizo el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas sobre el capital neto de cada región española, de cada comunidad autónoma.
Pero claro, se para en 2004. No, se hizo en el 2006 con datos de 2004, lo cual ya es fantástico. Bueno, pues bien, el capital físico neto en Galicia representa en estos momentos el 4,9% del total de España. Antes de eso tengo que decir lo siguiente, que es ¿qué representa Galicia en el total de España? En población, el 6,2%. En PIB, el 5,1%. Estoy hablando de finales del 2006, porque el 2007 no ha salido. El 5,1% en PIB. Es el 5,9% de la superficie nacional. Y el nivel de PIB por habitante está en el 82,5%, siendo 100 la media, y el nivel de productividad por habitante en el 86,7% de la media. Pues bien, en infraestructuras estamos en Galicia en el 4,9%, que es bastante por debajo de lo que representa el nivel de población y también ligeramente por debajo del PIB, por el PIB total. Pero claro, es que en el año 80 el capital físico neto de Galicia representaba el 5, luego ha caído un 0, en el 2004 había caído en relación al resto, al conjunto nacional, un 0,1%. Dentro de ese capital hay las infraestructuras físicas, están muy bien, de transporte, de energía, de hidráulica. En total representan el 6,1%, ya más cerca al nivel de población y por encima del PIB. También está por encima del PIB el capital neto no residencial, porque claro, como en el resto de España se han construido millones de viviendas, sobre todo en las zonas costeras, por el turismo, etcétera, pues, o en las grandes capitales, pues el no residencial es más alto en Galicia que su PIB. Y también es importante señalar que el capital neto en las tecnologías de la información y comunicación representa el 5,3% del total, también por encima del PIB de Galicia. O sea que eso está mejor. Luego ya el capital residencial, solo el 4,2%. Y estamos en el 4,9% en el 2004, que es la media de los últimos 25 años, pero un poco menos que en el año 80. Dentro de las infraestructuras públicas, las ferroviarias están en el 7,8%, muy altas respecto a la media, esto es lo que sale del informe. Las urbanas, el 5,8%, las portuarias, el 5,3%, las hidráulicas, el 5,1%, las viarias bajas, hablo del 2004, el 3,8%, y las aeroportuarias, el 1,7% del total nacional. Sin embargo, me he tomado el trabajo de mirar cuáles han sido las inversiones en infraestructuras en capital físico públicas entre el año 2004 hasta el 2008 por el presupuesto del 2008. Y realmente en estos últimos 5 años se ha hecho un esfuerzo monumental en Galicia porque se han invertido 14.400 millones de euros, que representan, de los cuales 7.600 el Estado y 6.800 la comunidad autónoma, que representan el 8,5% en 5 años del stock total de capital de Galicia,
Ahora, es un salto monumental. Y esto, sin duda alguna, como se siguen invirtiendo, porque los planes para los cuatro próximos años son aún mayores, esto significa que en capital físico, neto, Galicia va a estar bastante mejor en los próximos años, y esto pues es positivo, porque yo creo, he hecho el cálculo muy rápido, pero creo que ya en el 2008 el capital neto de Galicia va a ser igual el 6,2% de que es igual al de la población en el total, en el conjunto de nacional. Acumulación de capital humano. Pues pasa igual. Hace 7 años, en el 2000, la escolarización, los años medios de escolarización en Galicia eran de 7,7 años y los nacionales 8,2 años, lo cual eso es fatal, no es muy positivo. La población adulta de más de 25 más años era un 2% la tasa de analfabetos, por debajo, por cierto, de la nacional, pero la educación primaria tenía un peso enorme, mucho más alto que la nacional, y más bajo la secundaria y más bajo la terciaria. Pero claro, con las cifras del 2005, que son las últimas que yo he conseguido, sigue teniendo menos analfabetos, solo el 2% frente al 2,2% del, la nacional. El 34% es con estudios primarios frente al 31,8% de la media nacional. El 43% de estudios secundarios frente al 44,1% de la media nacional, y el 20,6% tenía estudios terciarios frente a un 22% de la media nacional. Está un poco por debajo en secundarios y terciarios. Y solo un 12% tenía estudios superiores frente a un 16%. Es ahí donde hay un problema mayor, en los estudios superiores en Galicia. Los empleados de elevada cualificación era el 28,6% frente a un 30,8% nacional, y los de estudios superiores empleados un 31% frente a un 32,2%. El único problema que tiene Galicia aquí es que tiene un mayor desajuste entre los niveles de cualificación de la oferta laboral y los niveles de cualificación de la demanda laboral. Por ejemplo, la tasa de paro en Galicia de personas con estudios terciarios, los más elevados, es del 10,6%. En la media de España es el 6,8%. Es decir, hay parados con niveles, niveles de educación superiores. La tasa de paro en los estudios secundarios era el 10,1, y sin embargo la tasa en los estudios primarios era más baja. Y eso es un mal signo. Eso significa de que hay mucha gente subempleada en Galicia con un nivel de capital humano alto. En los estudios universitarios, pues hay, en el año 2005 había 85.000 estudiantes universitarios, un 3,1% de la población total, y Galicia representa el 5,85%, representaba en el año 2005, de la población universitaria española, lo cual no está mal, está bastante bien. Y el número de doctorados era el 5,2% del total nacional, los gastos universitarios en I+D 6,4% de la nacional, o sea que la universidad está invirtiendo bastante más en I+D que
que lo está haciendo el sector privado. El número de personal trabajando en actividades de I+D, el 7%, hablo de personal universitario, y el número de investigadores, el 7,8%. Sin embargo, hay un problema, y es que el número de patentes, Galicia tiene un nivel alto de solicitud de patentes en la Oficina de Patentes Española y un poco más bajo en la europea, pero tiene menos que otras regiones, bastante menos que otras regiones como, por supuesto, Valencia o Cataluña. Pero bueno, de hecho, en la nacional, en el año 2005, el número de patentes de las universidades de Galicia fue el 8% del total nacional, que no está mal, el 8%. Hablo de solicitudes, ¿eh? No que se hayan aprobado, pero en fin. Hay un problema en que un 40,3% de los profesores que están en la universidad no han solicitado ninguno de los 6 tramos que existen de incentivo para que investiguen, que es muy alto. Y en el ranking de las 50 universidades públicas que hay en España, la de Santiago se encuentra en el puesto 19, la de Vigo en el 25 y la de Coruña en el 28. Es decir, que están en promedio por debajo de la mediana, lo cual está bastante bien. Ahora, hay una cosa que en Galicia ha sido un poco desastrosa, y es que se han creado multitud de parques tecnológicos que en mucha medida eran operaciones inmobiliarias encubiertas o lo que fuese, pero en los cuales ni se han creado empresas tecnológicas, en muchos de ellos, ni tampoco se ha invertido en tecnología. Para llamarle tecnológicos. Ese ha sido un problema grave, que lo tendría que haber hablado en aglomeración, porque lo lógico es que solo haya en un país o en una región 3 parques tecnológicos, en este caso, pegados a las 3 universidades, y que atraigan empresas que trabajen con la universidad para desarrollar tecnologías, etcétera. Y sin embargo, aquí se ha diseminado todo, y entonces no se le saca ningún partido a esa inversión. Y derivado de esto es que una manera de medir la potencialidad de crecimiento de un país es la creación de un número de empresas. Y ahí Galicia está por debajo de la media nacional. Es decir, que aún hay luces y sombras en Galicia, en el sentido de que tiene aún que hacer mucho para mejorar sus niveles de productividad y ser, de alguna manera, como región española, competitiva en esta nueva globalización tan importante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por tu intervención. Bueno, yo pienso que están muy bien seleccionados estos factores que a los que has aludido, los factores que permiten jugar con éxito el juego de la globalización, ¿no? Apuntarse al campo de los ganadores. Y aquí, efectivamente, es muy pertinente el caso de Irlanda que has mencionado. También, incidentalmente, has mencionado a Finlandia. Y yo creo que eso abre otros campos para la argumentación, para introducir otro tipo de argumentos, porque hay un grupo de países en Europa que se cuentan claramente, creo yo, entre los grandes ganadores en el juego de la globalización, que son los países nórdicos, que son países que reúnen, además de esos factores, reúnen
otros, y que los hacen, yo creo que casos muy extraordinariamente interesantes, ¿no? Son países que en todos los rankings internacionales aparecen, Finlandia desde luego, pero Suecia, Dinamarca, etcétera, aparecen como los países que más invierten en nuevas tecnologías, que más introducidos están en la sociedad del conocimiento, pero además países que los indicadores de cohesión social los dan como absolutamente virtuosos y que además reúnen otro factor muy importante, que es la virtud institucional. También, bueno, tú sabes, todos estos rankings que hay desde el Doing Business hasta, ¿no?, aparecen siempre, estos países siempre sistemáticamente aparecen como los países que tienen las instituciones más fuertes y más creíbles, ¿no? Entonces yo creo que esto abre otro, está muy bien, ¿no?, no sé, pero abre otro tipo de factores de los que quizá podemos, abre el debate a otro tipo de factores de los que podemos luego hablar en el debate. Y además yo creo que esta última cuestión de la virtud institucional permite además conectar con la intervención que viene a continuación de Felipe Serrano, que yo creo que va a ser un poco diferente de la anterior y que bueno, que esperamos ya. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Hay algunas cosas que ya a las que ha hecho referencia el anterior ponente y, por lo tanto, yo pasaré de puntillas sobre ellas o incluso en algunos casos las omitiré. Bueno, en la primera parte de la intervención lo que voy a intentar es dejar claro qué es esto de la globalización que estamos viviendo. Y vamos a empezar de la manera más rápida. Es decir, cuando hablamos de globalización económica, ¿exactamente de qué estamos hablando? Pues yo creo que es un concepto que se utiliza con mucha alegría en algunos casos. En otros casos, cuando hablamos entre economistas, entendemos de qué es, a qué nos estamos refiriendo, pero no está nunca de más decir qué voy a entender yo por globalización a lo largo de mi intervención, ¿de acuerdo? Bueno, la globalización económica puede ser entendida, sin caer en tecnicismos, como un proceso en el que las relaciones económicas internacionales se intensifican y ganan en complejidad, ¿no? Desde una perspectiva empírica, la globalización se identifica con la liberalización de los intercambios comerciales y con la liberalización de los intercambios financieros, es decir, con eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias que pueden tener los países y que dificultan el comercio exterior de mercancías y servicios, lo que en la jerga técnica es la parte de arriba de la balanza por cuenta corriente, y la eliminación, la suavización, o como se quiera llamar, de los controles financieros, que también tenían y que siguen teniendo aún algunos países, que dificultan la adquisición de activos nacionales por parte de inversores extranjeros. Eso voy a entender por globalización, ¿de acuerdo? Existen una gran multitud de capitales financieros que se mueven de un lado a otro. Se les puede agrupar por la naturaleza, si van dirigidos a comprar acciones, si es inversión directa, si es deuda, pero en general, salvo que tenga necesidad de especificar, voy a referirme de manera genérica a los flujos internacionales de capital financiero. Si en algún momento quiero hacer especial hincapié en alguno de estos flujos específicos, me referiré a ellos. Hay un tercer componente de la globalización, también ha hecho referencia Guillermo de la Dehesa, yo solamente le voy a anotar porque no me voy a dedicar que él, que es el movimiento internacional del factor trabajo, o dicho en una jerga más próxima, la inmigración. Es decir, una de las características probablemente más significativas de los últimos años desde el punto de vista de la globalización económica es los intensos flujos migratorios que se están produciendo. Hay una cosa importante, el grueso de los flujos migratorios no son del norte al sur, como se puede pensar. El grueso de los flujos migratorios son en el interior de los propios países del sur. Hay una parte importante que está creciendo, que comienza a llegar a los países del norte, pero incluso, volviendo a un tema al que también hacía referente anterior, el anterior ponente, que es el del envejecimiento de la población, no podemos confiar que la inmigración
va a ser el resultado o va a ser la solución definitiva a las consecuencias económicas que pueden tener el envejecimiento de la población. Puede paliarlas, pero desde luego no es la solución. Bien, dicho esto y ya teniendo claro a qué me voy a referir, hay que decir que el proceso de globalización en el que estamos inmersos actualmente no es un proceso nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que la economía ha conocido en otras épocas otros procesos de globalización económica. Hay historiadores que se remontan a la época de los romanos. Yo no lo voy a hacer. Creo que desde el punto de vista económico, el primer proceso de globalización que conocemos es el que se produce entre el último tercio, entre 1875 y la Primera Guerra Mundial. Es un proceso de globalización que afectó a la libre circulación de mercancías y que afectó también a la circulación de capitales. Fue un proceso, además, muy claro, es decir, es un proceso que respondía a los cánones tradicionales del centro y la periferia, es decir, los países del centro, fundamentalmente Inglaterra, exportaba capital a los países de la periferia, en aquella época gran parte colonias, y exportaba también determinadas mercancías, mientras que los países de la periferia exportaban fundamentalmente bienes agrícolas y materias primas. Era un modelo típico donde funcionaba lo que podríamos llamar los parámetros clásicos de cómo se entiende la globalización. Este proceso de globalización también, al igual que lo que estaba ocurriendo, dio como resultado el surgimiento de economías emergentes, que con el tiempo acabaron llegando a ser economías dominantes, como es el caso de los Estados Unidos. Es una de las economías emergentes que surge de este primer proceso globalizador, como ahora está surgiendo China, y pasado el tiempo veremos que China acabe convirtiéndose en una potencia de características similares a la que puedan tener hoy Estados Unidos. Este proceso de globalización es un proceso que se quiebra en parte por la Primera Guerra Mundial, pero lo que ocurre es que los intentos por restaurar ese orden monetario y financiero internacional y también comercial con posterioridad a la Guerra Mundial fracasaron. Y fracasan fundamentalmente porque proviene la crisis de los años 20, crea unos efectos desastrosos e impiden que se pueda volver durante los años 30 a restablecer ese patrón de crecimiento internacional. La crisis de los años 20, que fue devastadora, contribuyó a crear una sensación, sobre este punto volveré más adelante, en el pensamiento económico, contribuyó a que un pensamiento económico contrario a la internacionalización ganase protagonismo. Es decir, si algo caracteriza al pensamiento económico que surge después de la Segunda Guerra Mundial y que desde el punto de vista financiero tiene su máxima expresión en los acuerdos que se fijan en Bretton Woods, es que consideran que la relación entre crecimiento económico e internacionalización de la economía no existe, o que es más, se favorece mejor el crecimiento económico cerrando las fronteras y poniendo controles que internacionalizando la economía. Pero insisto que sobre este punto volveré más adelante. Bien, la crisis o el proceso de globalización actual es un proceso que responde, digamos que, a parámetros relativamente similares a los que dieron origen al anterior proceso de globalización. Y a ello se ha referido Guillermo de la Dehesa. Es decir, ¿cuál es lo fundamental? ¿Qué es lo que está en la base de todo proceso de globalización? Pues podríamos decir que tres cosas. Una, el avance de la tecnología, que abarata sustancialmente los costes de transporte y los costes de información, que siempre hay perdedores y ganadores, y son siempre los ganadores los que de alguna manera impulsan. Y, en tercer lugar, que siempre tiene que haber un impulso político decidido favorable al proceso de internacionalización de la economía. Sin este impulso no hay globalización. Inglaterra
fue la que sostuvo el impulso político en la globalización anterior y en estos momentos la mayoría de los países o fundamentalmente los países más desarrollados son los que están dando o generando ese impulso a la globalización. Y este impulso, que va a ser el tema central de mi intervención, en gran parte está animado por cómo el pensamiento económico ha ido evolucionando y ha ido considerando o analizando cuáles son las implicaciones negativas y positivas de los procesos de globalización. Ahora bien, la globalización actual tiene algunos rasgos importantes que le diferencian. En primer lugar, es la velocidad a la cual está creciendo el comercio mundial. Es una cosa impresionante, es decir, en los últimos, entre el año 1980 y el año 1981, el volumen de exportaciones mundiales cae como resultado de la crisis que siguen padeciendo las economías, pero desde el año 1986, el volumen de exportaciones en términos del Producto Interior Bruto Mundial prácticamente está llegando al 31%, lo cual es altísimo, ¿no? Es decir, no sé si ven el gráfico, pero miren cómo ha evolucionado las exportaciones mundiales desde mediados de la década de los años 60, que, por cierto, el verdadero proceso de globalización se inicia durante esta época, es decir, cuando se estudia los momentos en los cuales los países comienzan a realizar su desarme arancelario, es decir, comienzan a eliminar las barreras proteccionistas, arancelarias y no arancelarias, cuando se comienzan a eliminar los controles de capitales en la mayoría de los países, es prácticamente en los inicios de los primeros años 80. Y es normal después comenzar a ver cómo los flujos crecen. Es evidente que otro rasgo característico frente a la globalización que conocimos es la intensidad con la que se mueven los flujos, los movimientos financieros. O sea, nunca habíamos visto nada semejante. Habíamos visto que los capitales podían fluir de unos países a otros países, pero lo que nunca se había visto, era la intensidad y la complejidad de los movimientos de capitales. Creo que este es un rasgo importante. En los últimos años, además, ocurre una cosa curiosa, y es que los capitales están fluyendo desde los países emergentes hacia los países del centro, que eso nunca había ocurrido antes. Sobre ello volveré más adelante. Es decir, frente a la idea de que son los países ricos los que transfieren capital a los países pobres, eso es cierto que ocurre durante algunos años, fundamentalmente en una parte de los años 90, hasta que estallan las crisis financieras del sudeste asiático. Lo cierto es que ahora los capitales fluyen al revés, es decir, son los países emergentes los que están enviando capital a los países desarrollados, fundamentalmente al mercado financiero norteamericano, lo que está dando origen a un problema que, si tengo tiempo, tocaré al final, que es el global imbalance a nivel mundial y que tiene relación con algunos de los aspectos de la crisis financiera actual. Ahora bien, la globalización, sin embargo, sigue siendo una cosa de pocos. Es decir, cuando se estudia o cuando se miran los datos de las exportaciones, efectivamente, las exportaciones han crecido mucho, no hay duda. Ahora bien, ¿quién exporta y a dónde se exporta? Bueno, pues cuando se mira eso, se observa que prácticamente el 73% de las exportaciones las hacen los países o tienen como destino los países desarrollados. Es decir, me explico, es decir, el grueso de todo el comercio exterior se produce entre los propios países desarrollados y solamente una parte menor se produce entre los países desarrollados y los países subdesarrollados o países emergentes. Los últimos datos se acaba de publicar. Por ejemplo, en el año 2005... el 73,4% de todas las exportaciones mundiales se dirigían a los países desarrollados. Y el 23 o el 22% se dirigían a los países en desarrollo. Y de estos,
China absorbía aproximadamente el 3,4%. Esto era la estructura, es decir, las exportaciones de, insisto, los países desarrollados. Es decir, el conjunto de países desarrollados se venden entre sí el 73% de las exportaciones mundiales. Dentro de los países, dentro del grupo de los países subdesarrollados, bueno, pues realmente el grueso es cierto que se envía a los países desarrollados, pero, insisto, sigue siendo una cosa que afecta fundamentalmente a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Desde el punto de vista financiero, la cosa es todavía más sorprendente. Entre el año 2000 y el año 2004, el 91% de los flujos financieros se concentran solo en los países desarrollados. El 91%. El 8% va dirigido o se concentra en las economías emergentes del sudeste asiático. Y solo el 1% restante va al resto del mundo. Es decir, que sí hay globalización, evidentemente, pero la globalización afecta, insisto, a una parte relativamente pequeña, si la medimos en términos de población, de toda la gente que vive en el mundo. Es decir, es países desarrollados y una parte de los países emergentes del sudeste asiático. Claro, esta es la globalización que en estos momentos tenemos atendiendo a los datos. África no existe para la economía mundial, no se sabe. América Latina prácticamente está dejando de existir para la economía mundial, existe el sudeste asiático. Cuando digo que prácticamente está dejando de existir, estoy diciendo en términos de lo que exporta al resto de los países y en términos de los capitales que recibe del resto del mundo, ¿de acuerdo? Bien, no obstante, es cierto que vivimos un proceso de globalización, eso es evidente, ¿no? Y además lo comenzamos a sentir. Por eso muchas veces cuando se habla de cómo tienen que responder los países a la globalización, y algunas de las indicaciones y algunas de las políticas que se han venido comentando hasta el momento no es tanto para competir o para librarse de los efectos que puede tener la competencia que provengan de los países en vías de desarrollo, como para ser capaces de competir con tus propios socios, es decir, para ser capaces de competir dentro de los mercados que realmente se compite, que son los mercados de los países desarrollados. Porque hay una parte que es la que se está deslocalizando a los países del tercer mundo, que son las grandes líneas de producción, del consumo en masa, que ahí hay que darse por perdidos. Es decir, no va a ser posible, hacía anteriormente referencia al ponente, recuperar la mano de obra no cualificada que se va a perder. Son los grandes perdedores. No se va a poder recolocar a esa gente y lo único que cabe, en todo caso, sería plantearse alguna forma de redistribución de renta, dado que son los grandes perdedores, ¿no? Pero el resto, todo lo que hay que hacer es, fundamentalmente, sí que es para competir en un mundo globalizado, pero no para competir en un mundo globalizado con lo que viene de África, de América Latina o de China, sino por el momento es para competir con lo que proviene del resto de los países de la Unión Europea y de Estados Unidos. Bien. Hace un momento he dicho que la globalización es relativamente novedosa porque supone una quiebra respecto al pensamiento económico que domina, o respecto a la teoría económica y al pensamiento económico que domina en los años inmediatamente posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial. Y durante esa época se genera un convencimiento de que si queremos que los países crezcan, es preciso establecer fuertes restricciones a los flujos comerciales y a los flujos financieros. Es la época de lo que se conoció como el proceso de sustitución de importaciones. Es decir, de lo que se trataba en última instancia era de basar el crecimiento de los países no en la exportación, sino en la producción interna, producir en el interior lo que hasta ese momento se venía importando. Se generaliza en la mayoría de los países de América Latina, es un momento donde estas prácticas se generalizan en general en el conjunto de los recién estados constituidos, que dejan de ser colonias, una práctica que también se pone en práctica
en el caso español, incluso los primeros años 50, los propios países europeos, aunque siguen basando en la exportación, se vuelcan mucho en el desarrollo de su demanda interna. Es decir, domina la idea de que realmente es mejor centrarse en la demanda interna a centrarse en la demanda externa. Por otro lado, fue tan devastador el papel que jugó los flujos internacionales de capital durante la crisis de los años 20 y 30 que se generalizó el convencimiento de que había que poner coto a los movimientos internacionales de capital. Bueno, realmente yo creo que no se generalizó tanto esa idea como lo que realmente se pretendía era establecer una estructura de tipos de cambio fijos, y esa estructura entraba en contradicción con una libertad de movimiento de capitales. Lo cierto es que el orden monetario y financiero posterior a la Segunda Guerra Mundial es un orden que se basa en fuertes regulaciones de los sistemas financieros nacionales y, además, en limitaciones y en el establecimiento de controles de capital. Se quería que, o se pensaba que de esta forma se podría evitar que en el caso de que se volviesen a producir algún tipo de crisis, esta transitase de un país o del país de origen al resto de los países a través de las conexiones internacionales que se habían visto en los años 20. Bueno, esta concepción comienza a quebrarse. Comienza a quebrarse durante los años finales de los 60, principios de los 70, al mismo tiempo que toda la estructura que se había montado comienza a romperse las costuras, es decir, no se aguantaban los límites y la propia economía o el propio proceso económico comienza a desbaratar los límites que se le habían fijado. Es la crisis del sistema cambiario, comienza a aparecer los mercados de eurodólares, es decir, comienza a aparecer tímidamente la posibilidad de mover capitales de un sitio a otro sitio, comienzan a surgir reacciones contrarias por parte de los países europeos a acumular reservas en dólares, es decir, comienza a ponerse de manifiesto que el proceso de sustitución de importaciones en aquellos países que los han puesto en práctica realmente no ha contribuido a provocar el crecimiento económico que en principio se pensaba. Se comienza a observar que es que el grado de protección que se había aplicado es excesivo. Al mismo tiempo comienzan a surgir las primeras experiencias en los países del sudeste asiático, fundamentalmente en Corea, de modelos de crecimiento volcados en la exportación y no en la sustitución de importaciones. Comienzan el orden mundial que se establece comienza a resquebrajarse y comienzan a aparecer ideas nuevas. Y esto es lo que anima un cambio de paradigma o un cambio de mentalidad, como se quiera, donde se comienza a pasar de ser contrario a los procesos de internacionalización de la economía a ser favorable a los procesos de internacionalización económica. Es decir, es como que el gran paradigma de pensamiento que se había construido durante los años 50 se quiebra y surge otro paradigma de pensamiento favorable al proceso de globalización. Este paradigma yo creo que se alimenta de avances ciertos en la teoría económica y de alguna manera de mucha ideología, aunque algunas veces esta ideología se vence como un avance en la teoría económica. ¿Dónde se producen avances ciertos en la teoría económica que contribuyen a fundamentar la conveniencia de una apertura comercial? Pues fundamentalmente en lo que en la jerga económica conocemos como la teoría del crecimiento endógeno. Es decir, la teoría del crecimiento endógeno lo que viene a decir, grosso modo, es que se puede influir sobre el crecimiento a través de activar resortes que afectan a variables relacionadas con la innovación, a variables relacionadas con el capital humano, pero al lado de este desarrollo de la teoría del crecimiento endógeno se comienza a observar que en el comercio exterior puede haber
rendimientos a escala positivos. Es decir, que si se produce una especialización muy fuerte, puede producirse un comercio que no está basada en la teoría convencional de las ventajas comparativas de Ricardo o el modelo neoclásico de Hetzer-Olin, sino que son los trabajos que comienzan a desarrollar autores como Krugman, Osfeld, que comienzan a observar que se puede haber rendimientos a escala en el comercio. Claro, esto es un potente incentivo para hablar favorablemente sobre la liberalización del comercio exterior, sin contar además que la apertura puede traer otra serie de efectos positivos. Yo creo que esta es la parte más solvente de la teoría económica que se produce durante los últimos años para justificar la liberalización del comercio exterior. ¿Cómo se justifica la liberalización de los flujos financieros? Bueno, pues realmente la liberalización de los flujos financieros, desde el punto de vista teórico, no es más que una generalización de la teoría clásica de los mercados eficientes. No hay más. Es decir, si me van a permitir, les leo lo que dice Lauren Summers, es una cita sobre lo que es un mercado eficiente, un mercado financiero eficiente. Dice, las funciones sociales últimas de los mercados financieros, dice Summers, son diversificar los riesgos, guiar la inversión de capital escaso y procesar y difundir la información que poseen los diferentes operadores. Los precios siempre reflejarán las relaciones fundamentales. La lógica de los mercados eficientes es convincente, ya, pero no es cierta. Es decir, pero antes de explicar qué es o no es cierta, de hecho la teoría de los mercados eficientes, desde un punto de vista teórico, pero tampoco me voy a detener mucho en ello, tampoco les interesa a ustedes, es una quiebra de la teoría de la preferencia por la liquidez de Keynes, que tiene una concepción del funcionamiento de los mercados financieros distintos. Pero da igual. Lo cierto, en todo caso, es que lo que hacen los teóricos es generalizar la teoría de los mercados eficientes a el ámbito internacional. Y lo que vienen a decir, grosso modo, es que la constitución de un gran mercado financiero internacional hará que los capitales comiencen a fluir desde los países que son ricos en capital hacia los países que son pobres en capital. Esto tendrá efectos para el conjunto del sistema financiero porque ayudará a la diversificación del riesgo y, como el mercado es eficiente, se estabilizarán. Y desde el punto de vista de los países en vías de desarrollo, la afluencia de todo este capital elevará el ahorro interno de estos países, aumentará la inversión, con eso aumentará el crecimiento y comenzará a aumentar su nivel de vida. Esa es la lógica que anima todo. Bien. La pregunta entonces, cuando ya ha pasado algún tiempo, es, bueno, ¿y cómo se supone que todo va a funcionar? En el caso de la liberalización comercial, el razonamiento que se hace es un razonamiento algo distinto al caso de la liberalización financiera. Lo que se viene a decir es que si los países eliminan sus barreras arancelarias, van a quedar sometidos a la competencia internacional, por lo tanto, van a mejorar la asignación de sus recursos. Y esta mejora en la asignación de sus recursos, que se puede producir a través de múltiples canales, va a acabar favoreciendo el crecimiento económico. Ese es el razonamiento, grosso modo. Si después quieren más detalles a lo largo de la intervención, pues se los explico. Bueno, esta es la teoría que soporta, contada de manera muy burda, esta es la teoría que soporta la globalización financiera y la globalización comercial. La pregunta inmediata que hay que plantearse es, bueno, ¿y esto que dicen es cierto o no es cierto? Es decir, a medida que se ha ido liberalizando los flujos de bienes y servicios y a medida que los movimientos financieros internacionales o se han ido eliminando los controles, ¿ha aumentado el crecimiento de los países receptores o no ha aumentado el crecimiento?
Bueno, pues desde hace aproximadamente 10 años se han desarrollado infinitas, porque es cada día aparece una investigación econométrica nueva, tratando de testar si lo que dice la teoría es cierto o no es cierto. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, pues se puede decir que en el caso de la liberalización del comercio internacional, las conclusiones que se derivan de las investigaciones empíricas que se han hecho no son concluyentes, aunque parece que la mayoría de las investigaciones tienden a decir que sí ha habido un efecto positivo. Es decir, que parece que sí ha habido un efecto positivo, aunque, insisto, las investigaciones no son concluyentes. ¿Qué significa esto? Vamos a ir por partes. Intentar testar econométricamente las relaciones entre la liberalización del comercio de bienes y servicios y el aumento del Producto Interior Bruto no es fácil. No es fácil porque los economistas utilizamos modelos econométricos donde tratamos de simplificar en las ecuaciones el conjunto de variables, pero muchas veces esos modelos econométricos, bueno, muchas no, siempre, no son capaces de considerar toda la riqueza y todos los matices de las variables que se tienen en cuenta. Es muy difícil en algunas ocasiones establecer relaciones exactas de causa-efecto. Es decir, la apertura comercial causa, da como resultado un incremento del Producto Interior Bruto, efecto, o porque ya estaba creciendo la economía, se hace una apertura comercial. ¿De acuerdo? Es decir, no es muy, es difícil, por otra parte, establecer indicadores de qué entendemos de apertura comercial. Cuando decimos que un país está comercialmente más abierto que otro, hay indicadores, el indicador de SAS, que es un indicador complejo. Pero bueno, teniendo en cuenta las dificultades que conlleva las mediciones, teniendo en cuenta todo, parece que se podría decir que en principio sí parece que hay un efecto positivo entre la liberalización del comercio exterior y los movimientos financieros, perdón, y las tasas de crecimiento. Bueno, ¿qué ocurre con los movimientos? ¿Qué es lo que dice la investigación empírica sobre las relaciones entre los movimientos financieros internacionales y el crecimiento económico? Bueno, pues lo primero que dice la investigación empírica, que se conoció como la paradoja de Lucas, era lo siguiente, o el puzzle de Lucas, perdón, la paradoja de Lucas es otra. Lo primero que se observó es, bueno, vamos a ver, si la teoría de los mercados eficientes, es decir, aquella que dice que los capitales van a buscar la máxima rentabilidad y que los capitales van a dejar de fluir desde los países del centro hacia los países de la periferia cuando las tasas de rentabilidad se igualen, Lucas comenzó a investigar qué ocurría con la India, comenzó a estudiar qué es lo que ocurría con los flujos que llegaban a la India. Y llegaba a la siguiente conclusión, y es que si la teoría tenía razón, la India tendría que estar recibiendo un 56% más de flujos financieros de lo que estaba recibiendo. Entonces, ¿por qué no ocurría aquello? ¿No? Si fluyen libremente, ¿por qué no fluyen? Eso dio origen a una serie de investigaciones en que se comenzó a incorporar otras variables. Es decir, comenzó a matizarse el asunto de los mercados financieros eficientes. Comenzó a incorporarse si había o no había problemas de información asimétrica, si era importante o no era importante tener en cuenta el entramado institucional de los países receptores de capital. Es decir, comenzaron a incorporarse variables que hasta ese momento no habían aparecido en el análisis. Y con esas variables se siguió investigando. Bien, se siguió investigando tratando de ver, insisto, cuál es la relación entre o si los países que han recibido capital han aumentado su crecimiento o no lo han aumentado. Pues bueno, los modelos econométricos, y aquí ya sí que hay prácticamente unanimidad,
son concluyentes. No se puede demostrar tal relación positiva. Es imposible. Da igual que hagamos modelos de cross-section, que hagamos modelos tomando datos de panel, que en vez de considerar todos los flujos financieros en su conjunto, estudiemos los flujos de la inversión exterior por separado, estudiemos los equity flows por separado, estudiemos otras formas por separado. Se estudie como se estudie, aquí se puede encontrar opiniones para todos los gustos. Hay modelos econométricos que dicen que hay un efecto positivo. Hay otros que dicen que no hay un efecto positivo. Hay otros que dicen que el efecto es positivo, pero muy pequeño. Otros dicen que el efecto es negativo y además muy negativo. Es decir, no hay evidencia empírica que soporte lo que dice la teoría. Podemos volver a decir que efectivamente hay muchas dificultades para medirlo, correcto. Que no es fácil establecer relaciones causa-efecto, correcto. Pero la teoría dice que la relación causa-efecto es como lo dice ella, ¿de acuerdo? Bueno, pues la relación causa-efecto medida de esa manera no es cierto. O al menos no hay evidencia empírica, insisto, que demuestre que eso sea cierto. Y no solamente no demuestra que sea cierto, sino que, como les comentaba en el inicio, en los últimos años los procesos son al revés. Es decir, no son los países desarrollados los que están enviando capital a los países en vías de desarrollo, sino que son estos países los que están enviando capital a los países desarrollados. En algunos casos, la acumulación de reservas, por ejemplo, que está generando el brutal superávit comercial de China, se está colocando en el mercado financiero norteamericano en forma básicamente de deuda pública, lo que está permitiendo a los norteamericanos, entre otras razones, hasta antes de la crisis, tener unos tipos de interés más bajos que los que serían de equilibrio para corregir su situación. Pero es que es lo mismo que están realizando los países exportadores de petróleo, aquellos países que están obteniendo rentas importantes y suculentas como resultado de la elevación de los precios de las materias primas. Es decir, no hay evidencia. ¿Qué es lo que dice la investigación? O la investigación que se está realizando en estos momentos, ¿por dónde se orienta? Bueno, pues orienta a decir, la única explicación posible para lo que está ocurriendo es que los países, en este caso los países, para que puedan ser potenciales beneficiarios de lo que se les supone a la globalización que tiene de positivo, necesitan tener un entramado institucional interno capaz de actuar como catalizador de los flujos que vienen. El caso más significativo es la necesidad de un umbral, de un mínimo sistema financiero que permita actuar como generador en los mercados internos de liquidez o capaz de soportar o de transferir a través de sus canales los flujos de capital que puedan llegar, tanto exteriores como interiores. Es preciso que exista un mínimo entramado institucional que deje claro y que regule cuáles son los derechos de propiedad. Es decir, nadie va a ir a invertir ni va a prestar dinero si no tiene claro que ese dinero le puede andar recuperando. Es preciso que haya buenas prácticas de gobierno y que no esté la corrupción generalizada. Es decir, dicho en otros términos, para que un país pueda beneficiarse de los crecimientos de la globalización, tiene que tener eso. O al menos en un mínimo, porque se supone que ese país, una vez que tenga ese mínimo, la propia apertura al exterior va a ayudar a reforzar ese entramado institucional. Claro, ¿qué es lo que se hizo? Aquí es, yo creo que el proceso de globalización que hemos conocido fue un proceso donde se empezó al revés. Es decir, pusimos los bueyes, o el carro, perdón, antes que los bueyes. Es decir, se abrieron los países, eliminaron los controles de capital y comenzaron a aparecer los problemas que solo después se ha visto que podían aparecer y las razones a las cuales podían deberse. La falta de entramados institucionales capaces de soportar
lo que se les venía encima. La famosa crisis mexicana, la famosa crisis del sudeste asiático, lo que se decía en aquella época es que eso venía porque no había buenos órganos de supervisión del sistema financiero y que habían actuado con problemas de información asimétrica, etcétera. Ahora a ver qué dicen de Estados Unidos, porque claro, la crisis actual financiera en los Estados Unidos, si algo ha puesto de manifiesto, es que también, que tampoco los norteamericanos tenían un sistema de regulación como supuestamente tenían que haber tenido. De hecho, ya parece que lo van a cambiar y la última decisión de la Reserva Federal norteamericana de abrir a los bancos de inversión la ventanilla de préstamo, de facto es una modificación del entramado supervisor que tenían. Claro, con esto a dónde quiero llegar, es decir, a lo que quiero llegar es que si se plantea que tiene que haber un entramado financiero mínimo en los países capaces de captar y de canalizar lo que realmente llega al capital, es decir, estamos entrando en una teoría de los mercados financieros que se asemeja más a la que planteaba Keynes que a la que planteaban los mercados financieros eficientes. Pero insisto que este es un tema de debate académico y yo a ustedes no les voy a aburrir con él. Ya he acabado mis 5 minutos. Gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces. Bueno, entonces tenemos un momento para descansar, para tomar un café y en el regreso, cuando regresemos, Santiago Lago hará de retrucante.